porque si hoy estamos aquí es por su disciplina para seguir de manera puntual las instrucciones de la autoridad sanitaria. Segundo, reconocer también a todo el sector salud de Oaxaca, que ha tenido la capacidad para atender a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Yo quisiera hacer tres precisiones fundamentales para hacer esta transición a esta nueva normalidad. Primero, que ha habido una coordinación que ha permitido que de manera exitosa, hoy, con el gobierno federal y las autoridades municipales, para que la autoridad sanitaria, el Consejo de Salubridad, le digan al Estado de Oaxaca que tiene 203 municipios libres de contagio y que el Estado se encuentra en semáforo amarillo. Esto es sumamente positivo porque lo que nos está diciendo es que esta disciplina que hemos seguido los oaxaqueños y las oaxaqueñas permite que hoy podamos transitar a esta nueva normalidad y regresar de manera gradual a nuestras actividades con las medidas de precaución. Segundo, reconocer que todo este proceso ha sido fundamental la voluntad de todos, es decir, todos somos corresponsables y todos debemos de participar. Por eso, ante este anuncio que hace hoy la Autoridad Sanitaria Federal, seguiremos los procesos de usos y costumbres que han permitido que hoy Oaxaca sea uno de los 6 estados con menor número de contagios. Y en cada uno de los rubros hoy señalados, seguiremos estos usos y costumbres que aparte reconoce nuestra Constitución para seguir en esta ruta de éxito para los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Tercero, ¿qué significa esta nueva normalidad? Primero, que sí se puede. Si seguimos de manera disciplinada, estar libres de contagio. Que si seguimos de manera disciplinada, podemos regresar a los equilibrios, porque hay una demanda y una gran preocupación del pueblo de México, primero para no contagiarse, pero segundo para retomar sus actividades, especialmente económicas. Y esto hoy nos permite generar ese equilibrio para el pueblo de Oaxaca y, por supuesto, para el pueblo de México. ¿Qué no significa que haya una cura para el COVID-19? Tenemos que seguir con las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria, especialmente las de la sana distancia. Que los grupos vulnerables que conocemos, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y enfermedades respiratorias, tienen que seguir teniendo mayor cuidado. Pero que si seguimos siendo responsables, México va a salir una vez más adelante. Y a mí me da mucho orgullo de que Oaxaca siga disciplinado gracias a esta coordinación que tenemos con el gobierno federal y con los municipios. Los 3 niveles de gobierno, la sociedad, hemos dado ese paso para estar el día de hoy aquí. Muchas gracias.